Mira, si recién estás arrancando con el fitness, te recontra recomendaría que empieces por estos tres tips. El primero de todos es tratar de tomártelo con más calma, porque vas a tener que estar atento a muchísimas cosas, como por ejemplo empezar a entrenar mejor y a comer mejor, y eso te va a demandar muchísima energía, y lo mejor que puedes hacer es tratar de no ponerte ansioso o ansiosa, darte cuenta que te va a llevar su tiempo agarrarle la mano a todas estas cosas, como te llevó su tiempo quizás aprender a andar en bicicleta o en auto, y al principio necesitas por un lado mantener la calma y estar atento a aprender, porque al principio no puedes estar haciendo muchas cosas a la vez mientras aprendes a manejar en auto. Después sí se te hace más automático, así que eso. Segundo fucking tip, enfócate más en vos, porque pasa muchas veces que cuando uno empieza con el fitness se empieza a enfocar en lo que están haciendo los otros o en cuánto tiempo progresó María que hizo esta dieta detox, qué sé yo, y en 2 meses está, mirá cómo está. Tipo, deja de hacer eso, porque lo único que hace es poner tus energías mentales que deberían estar puestas en vos y cómo progresar vos, en ver qué es lo que está haciendo la otra persona que no te sirve para nada, y menos si te estás comparando. Porque cada uno tiene un montón de backgrounds distintos, quizás hay gente que tiene muchos problemas para empezar a comer mejor y hay otros que toda su vida les enseñaron a comer bien y les cuesta muy poco y lo único que tienen que hacer era empezar a entrenar más, y otros como yo, por ejemplo, que pasaba eso, que no me costaba tanto entrenar porque me gustaba entrenar, pero me mataba tener que estar comiendo bien durante toda la semana, siempre la cagaba porque me encanta comer. Entonces cada uno tiene sus propios demonios, por así decirlo, y tiene que ir luchando contra eso y tratando de mejorar, y hay gente que le va a llevar fucking años y hay gente que le va a llevar meses, así que tenerlo en cuenta, es una realidad, es algo que va a pasar, no pienses que es injusto, todos los que tienen cosas buenas le faltan de otras y uno tiene que aprender a jugar a compensarlas, y eso es lo que te va a hacer más grande a vos y te va a hacer mejorar, así que eso. Y por último, por favor, este es el error en que más fuerte caí yo, no seas tan terco o terca, empezá a escuchar más lo que dicen otras personas que te pueden ayudar, pero tratá también de elegir bien a las personas que te van a estar dando consejos, porque todo el mundo te quiere dar consejos hoy en día, y lo mejor que puedes hacer es tratar de ver un poco más de quién es que estás tomando consejos, tratá de que realmente veas que saben del tema, que tengan referencias y también que bondees, que te caiga bien, porque hay mucha gente que también pasa eso, que hay gente con la que te vas a poder relacionar y va a haber buena onda, te va a gustar la forma en la que habla o te explica cosas, y hay otra gente que no. Y al haber tanta gente, siempre vas a encontrar como a tu coach o a la persona de la cual puedes aprender muchísimo, que te venga re bien y que encima se lleven bien. Así que trata de hacer ese esfuerzo, empezar a buscar, y tarde o temprano vas a encontrar a alguien y te puede ayudar muchísimo. Mucho más que si tratás de aprender por vos mismo o misma, no aprender de otros, tratar de hacer todo a tu manera y pegártela contra la pared 1000 veces en lugar de ser un poco más humilde y decir que hay gente que sabe mucho más de lo que yo sé ahora, podrían enseñar, ahorrarme muchos malos tragos y mejorar de uno. Porque aparte, si no mejoras, hay mucha gente que le da muchísima paja, se frustran, dejan todo a la mierda y eso es mucho peor. Así que creo que eso es con empezando esas tres cosas, que son básicamente tomártelo con calma, enfocarte más en vos, tratar de ser menos terco, te pueden ir contra mí. Así que así haciendo que pase. Y me gustaría también, si podés comentar abajo, cuál otro consejo le darías a una persona que está empezando, cosa que esa gente que está viendo este video porque están empezando y no porque quizás es tu caso, ya estás recontra avanzado, ¿qué consejo le darías extra de lo que hablé yo? No escuches a este pelotudo. ¿Qué consejo le darías a otra persona que está empezando para que me tome el fitness? Y eso, que siga haciendo que pase.